Hola, soy Rey y aquí estoy con F1 Manager 2022 y el equipo McLaren en Gran Premio de España, después de la gran victoria en Miami. Regresamos a Europa, circuito de Cataluña, donde tenemos una mejora, alerón delantero solo para el coche de Sainz, y solo tenemos uno, es decir, en caso de que se rompiera, pues tenemos que volver a la especificación anterior de esa pieza. Bueno, en los libres 1, buen tiempo de Sainz, decimotercero, con un vestido último, como casi siempre, la verdad. Está lejos de poder ser un piloto que pudiera competir. Segundo libre es un poco peor para Sainz. Norris en su primer toma de contacto. Décimo séptimo, y en los libres 3, Sainz décimo, Norris décimo cuarto. Ya. Con esos reglajes. Y en quali muy bien. Q1 segundo Sainz. Hizo un primer tiempo bueno. Y Norris le hemos hecho dos intentos. Creo que podemos haber aguantado. Pero está bastante justo. Está bastante justo. Había quedado a 5 décimas de Sainz. Por tanto, si hubiera entrado. Porque se hubiera quedado. Pues eso, decimosegundo, decimotercero. Sí había margen, pero bueno, no quise arriesgar. Y ahora estamos en un juego nuevo. Bueno, la configuración de Norris está como sin probar porque hicimos un pequeño cambio en el último instante, que fue a peor, y lo hemos hecho el cambio inverso, por decirlo así. Y eso hace que no se sepa. Pero realmente, bueno, pues la estabilidad ha frenado. Habíamos movido un poquito, estaba estela, había bajado a buena para intentar mantenerla de genial a óptima. Pero bueno, estábamos en un 94 de confianza, así que pues esperemos que así vaya bien. Y en cuanto a las piezas, vamos a poner los dos coches un nuevo RS. Así que ya de todas las piezas estamos usando la segunda. Radio check. Yeah, all good. Sessions should be starting now. A ver si Sainz no le estorba a Norris. Uf. Bueno, Norris 3 décimas mejor que Ricciardo. Eso está bien, 3 décimas mejor que Alonso. Bueno, el tiempo de Ricciardo no parece muy bueno. Sainz bien y solo una décima mejor. Así que yo creo que pinta bien. La primera. Mira, bueno, intento. Sainz aguanta primero y Norris es que está todo apretado, ¿eh? Para que luego ya hay margen aquí. Ricciardo mejorará seguro, Alonso yo creo que también, pero desde luego no veo a los Alfa Tauri, no veo tampoco a Alfa Romeo ni a Aston Martin superando a Norris, así que ya no hacemos más. That's it for the session. Verstappen le arrebata el primer puesto a Sainz. Y ahora se acaba séptimo. Así que. Perfecto. Buenas sensaciones con el coche de Sainz, ¿eh? Muy buenas sensaciones. Vamos a Q3. A ver si Sainz puede mantener este nivel. Is the radio okay now? Yeah, I'm ready to check, all good.
Sainz primero provisional. Norris cuarto, quedan los Red Bull. Ah, Norris al séptimo y a Sainz al segundo. Último juego nuevo de Norris. Vamos a ver con Norris. Vamos a ver con Sainz. Y bueno, vamos allá. Sainz peleando por la pole. No hemos conseguido ninguna, yo creo. Norris no mejora el primero. Ah, genial, porque se debería. Sainz sí. Norris mejora en el segundo. Sainz no. Norris no mejora. Y Sainz tampoco. Se mantiene en segundo. Así que muy buen puesto nuevamente de Sainz. Norris, bueno, pues fuera del top. Quizá. Pues bueno, está Ricciardo fuera. Pues eso es lo que le da por delante del Alpine, de los Alpine y del Haas. Llega la hora de competir. Bueno, vamos a por la carrera, vamos a por la estrategia. Dos paradas nos ponen, vamos a echar un ojo a ver qué podemos hacer. Tiene un blando nuevo, Sainz. Parece justa esta estrategia, pero posible. Ya sabemos que realmente se gana mucho con un neumático con vueltas, ¿eh? Eso siempre me hace dudar. O sea, con un neumático fresco respecto al neumático usado. Pasa que, claro, si haces una parada más, que aquí parece que nos sobra bastante, ¿no? No, no vamos a arriesgar, vamos a hacer medio duro. Con Norris podríamos intentar algo diferente. Meter el blando que tenía usado de inicio, para que al ser usado prácticamente se iba a perder rendimiento. Si tuviera uno nuevo, si lo usaba, pero bueno, vamos a ir con la misma estrategia, aunque no me gusta mucho que vayan siempre con la misma estrategia, pero bueno. Hace un sol radiante. Una de las carreras más antiguas del calendario de la Fórmula 1. Es el Gran Premio de España. Se apagan las luces y allá vamos. Con los neumáticos. Efectivamente, Pérez con blando. Y Norris se tendrá que defender de los Alpine. Van con usados, o sí, vean. Estos van a tener que entrar pronto. Buena salida. Muy buena salida esa. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! ¡Alpine, avanza! Intentar abrir gap. Creo que va a ser complicado. Pero hay que intentarlo.
perdido plaza con Alonso. Bueno, se habría tomado más de un segundo. Vamos a aguantar aquí. Yo creo que ya. DRS enabled. Por delante está sufriendo aquí con gente que no tiene que ser paciente para cuando haya cuando se desgaste cinemático. ¿Es un bloqueo de frenos? Que no se descuelgue Norris de Alpine. Que empieza a abrirse un poco por detrás un poquito. O sea, con dos segunditos. Y luego todo muy apretado, muy apretado. Verstappen está yendo rápido. Lo está notando también las piezas. Ocho botas adelanta Verstappen. Como llevan los neumáticos los de los blandos, están en 71. Para que no resaprieten, que se le está acercando Hamilton por detrás. Ya nos está abriendo ese hueco. Alonso se está quedando un poquito, así que vamos a apretar, si nos lo quitamos de encima, ya se lo ha quitado. That's a good lap, good lap. Cuánta rabia de Norris. Que ahora tiene que ir a por Pérez. Que se queden. Sí, vamos a por Pérez. Alguien ha derrapado. No resisto. Sainz con 3 segundos. Los frenos se le han bloqueado, parece. Looks like quite a big accident, yeah. You're good. Yellow's ahead. Yeah, copy. Con los accidentes. Los de los blandos empiezan a... A ver, colgarse. Lógicamente. Están empezando a ir más rápido. Verstappen, Bottas haciendo vueltas rápidas entre ellos. Con el DRS que se van dando. Bueno, no sé si es eso que se adelantan unos a otros. No es que cambie la vuelta rápida, sino que se adelantan entre ellos. Estamos ya en 3,6, ¿eh? Está aumentando la diferencia. Entran los de los blandos. Parece que se han bloqueado los frenos. Meten medios. Estos van a dos paradas, claramente. ¿Cuál ha metido? No, con todo no ha entrado. Verstappen entra, ojo. Ojo que entra Verstappen. Entra bastante pronto.
entra bastante pronto. Esto podría ser que hace las dos paradas para meter ahora blando o meter ahora el duro seguramente y hacer un último stint de blando, pero yo creo que voy a aguantar, ¿eh? Es que digo, hay mucha ventaja de neumático cuando está fresco. Muchos años, además, los ambos pilotos están conservando bastante bien. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Pero. Bueno, está apenas puesto. Medio. Ah, que tiene otro medio. Interesante. Ahora nos va a ir recortando. Y luego meterá un blando. Seguramente. Al final. Hay que ver si entra en tráfico. No entra en mucho tráfico. ...1.22, 1.23. Vamos a ir viendo las vueltas. Parece un bloqueo de frenos. 91.8 ha hecho Verstappen. Somos los únicos que no hemos entrado, ¿eh? Bueno, pues ala, quieta. Let's see what pace you can do. Confirm. Verstappen ya está tercero. Verstappen con pista. Reduciendo, reduciendo. No sé qué tiempo hay. Bueno, está reduciendo, ¿eh? Bueno, esto también que apriete. Que no sé. Que no está la información de lo que se tarda en boxes, la vuelta de boxes, ¿no? Creo que ha habido un choque. Venga, este abrimos y metemos el duro. Y no sé si la estrategia está buena. Ah, bueno, pero vamos a verlo. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Sainz. Boxes lap, boxes lap. ¡Chocado! Las botas. Va a salir Verstappen por delante. Bueno, sale por delante, pero estamos ahí. Con neumático más fresco. Así que vamos a madurarlo. Vamos a madurarlo. Aprovechate del DRS.
Bueno, si la adelantamos, pues poco le vamos a... McLaren gana una posición. Nos debería adelantar con el neumático. Okay, that was a purple lap. I'll let you know if the situation changes. Sainz, vuelta rápida con el duro. Creo que los frenos se le han bloqueado. O sea, él va a entrar otra vez. Eso tenemos que agarrarnos aquí. ¿Se le han bloqueado los frenos? Como sea. Norris quinto, volante de Pérez. Que a ver cómo está aquí. Pérez lleva un neumático más gastado. Bueno, no tenemos mala estrategia. Venga. Importante en las zonas de DRS. No hace falta adelantarlo, solo irlo madurando. Lo adelantamos a veces. Red Bull sube un puesto. Pero no sabemos si Verstappen. Look like a clean lap there as well, mate. Unos sustos esto. Verstappen quiere llegar al final, que es posible. No, no puede llegar al final porque ha metido dos medios. Tiene que cambiar, sí o sí. Tiene que hacer una entrada. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Red Bull gana un puesto. Bueno, se van adelantando entre ellos. Un poco absurdo, pero bueno. Y DRS se van adelantando, todavía en un 65%. Last lap was a purple lap. La vuelta rápida. Verstappen sufrirá con ese neumático medio. Pérez puede ser que tenga un... Hay un choque en la pista. Veamos con más detalle. Vamos a ver esto. Ahí está Sergio Pérez. Menos mal que no ha habido más coches. ¡Vaya golpe! Bueno, entra Pérez y Ricciardo, aquí entra mucha gente. McLaren gana una posición. Verstappen entra. Verstappen entra. Vale, no, no voy a, iba a apretar, pero yo creo que ni voy a apretar. Voy a apretar un poco con esto ahora y demás, pero no. Tiene 2 segundos, nos tiene que recortar, tiene que adelantar primero a Norris. Es posible que lo haga, Norris lo tiene más cerquita. Leclerc que lleva. Ah, Leclerc entra. Pues tenemos 1-2. Veremos cómo queda. Está a 20 segundos. Está como un loco que va a meter a 20 blando. Bueno, un poco lo de la estrategia que queríamos hacer. Y aquí vamos a ver claramente cuál era la mejor opción. Bueno, lo que queríamos hacer nosotros tenía que ser con duro.
¿Es un bloqueo de frenos? Está ya 17 segundos. Creo que sí llega, Madre mía, como va Verstappen con el blando. Norris lo va a cazar en un suspiro. Sainz en tráfico se lo quita. Estamos ya en un 62%, quedan 11 vueltas. Bueno, muy rápido tiene que ir. Muy rápido. Creo que un coche se ha salido. La victoria yo creo que la tenemos, si no pasa nada. Es Norris ahora ya el que va a sufrir. Y no sé si hacer algo aquí. A ver si se puede pegar cuando lo adelante. Pero va a tener mucha más velocidad. Red Bull sube un puesto. De hecho, yo creo que ya no tiene ni DRS el hombre. Últimamente nada. Estamos. Pero no va a llegar Verstappen a Sainz. Ni de broma. Parece que se han bloqueado los frenos. Segundos, pero no le va a dar a Leclerc, que puede llegar a Norris, ¿eh? Sí, Leclerc ha llegado a Norris. Esto sí que es un problema. Aquí no ha podido, pero yo creo que en meta los frenos se le han bloqueado, parece que en esta recta sí. Bueno, no va tan fresco, no va tan fresco. ¿Qué neumático tiene? Looks like quite a big accident, yeah. Copy. Un poquito más fresco, ¿no? ¡Hay un choque! Ahora está atrás, hay que usar la energía. You can defend against that. Yeah, confirm. El coche Leclerc. Entonces ahí tiene que estar a punto de entrar. Ahí está. Ok, final lap. Vale, buscando aguantar el podio. Leclerc. Use the overtake button. Yeah, confirm. Aguanta. Ah, no, que es la última vuelta esta. Espera, que me he liado. Que pensaba que era esta. Bueno, tenemos esto. Esto vamos a poner neutral. Todavía hay que defender. Pegado.
Sí, pero yo creo que no tiene, ¿eh? No tiene. Vamos a ver cómo entra en la última recta. Estar así. Okay, that's the checkered flag. Thank you, everyone. Give us a wave on your way past, mate. Okay, use overtake to defend. Yeah, confirm. Bueno, that's the checkered flag. Sufriendo, pero conseguimos un primer tercero otra vez. El equipo ahora sí está funcionando. Un resultado fantástico de Carlos Sainz. Después de los malos resultados. Este podio es un reconocimiento al trabajo duro de todos los que han contribuido. Dos victorias seguidas. Y así queda grabado el apellido Sainz en la historia de la Fórmula 1. Bueno, pues cómo ha cambiado la película. Sainz se pone tercero en mundial, lo que está por estar en otro planeta, pero le pone solo un punto de Leclerc. Norris séptimo. Se acerca a Russell, pero está lejos. Y en constructores damos un pasito, nos ponemos por delante de Ferrari, terceros como nos piden. A 15 puntos de Mercedes, 70 de Red Bull. Tito desarrollo para Norris y Vesti. Pagar esas bonificaciones a Sainz, pero para eso lo trajimos y para eso le pagamos la pasta que le pagamos. Si no hemos conseguido los objetivos. Bueno, va cambiando la película. Es cerquita en todo. Cambiando un poquito la película y eso está bien. Eso está bastante bien. Bueno, una vez que se completó el alerón delantero, estábamos con el chasis pontones y nos hemos puesto también a diseñar suspensión para agotar las horas de este bloque, túnel de viento. Y bueno, estamos haciendo ese alerón delantero, que solo teníamos uno, es el que pusimos para Carlos Sainz, que le ha ido muy bien. Y bueno, vamos teniendo un coche más competitivo. Que todavía, bueno, hay que mejorar algunas cosas. No somos muy rápidos. Eso quizá es otro punto que habría que ir viendo. Ir viendo cómo afrontarlo. Sea tema de reducción de resistencia, ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos bien. Una pena el mal arranque. Eso sí, también hay que decir es que estamos usando, pues eso, ya sabemos, usado segunda unidad de todo. Leclerc ha tenido que usar la tercera caja de cambios. Verstappen también tercera caja de cambios. Que eso sí está claro, el motor y el RS en los primeros, ahí está habiendo mucha diferencia. Sí, muchos han usado ya tres cajas de cambios, me sorprende que lo pongan en este color también, porque realmente hay cuatro cajas de cambios. Nosotros nos pone esto así porque realmente son tres solo unidades de... No, son solo dos unidades de RS. Estamos usando de la segunda.
Pero bueno, está Sainz inscribiendo su nombre para las victorias de Mercedes y Red Bull. Vamos aquí, igual que lo hicimos en Miami. Las victorias de Ferrari y Mercedes. Bueno, Sainz ya es la segunda victoria ahí en Miami, que había conseguido también con Ferrari. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a poner los puntitos de desarrollo para Sainz, que había un tema que me interesaba. Que tenía como que mucha diferencia con Norris. Yo creo que es el control, efectivamente. A Norris le vamos a poner tema de reacción, venga. Y a Sainz el control. Ah, no, si no es Sainz el que tienes, Besti. Besti. Y le ponemos un puntito más. Personal. No hay nada. Y el equipo de boxes con el gato delantero y trasero. Así que nada, siguiente semana no hay gran premio. Hay dos semanas ahora. Sí, hay gran premio. Gran premio de Mónaco. Es decir, curva lenta, ¿no? Sí, hay velocidad baja. Paso por curva no es muy bueno. Aunque en aire sucio no estamos mal. Así que nada, a ver cómo se nos da. Circuito de curva lenta. Ahí no. El tema del motor y demás no será tan importante. Así que bueno, veremos cómo lo afrontamos. Así que nada, dejamos aquí, me despido. Hasta luego.